destacar la iniciativa de proponer a la Selva Misionera como una de las siete maravillas naturales de Argentina, que sin lugar a dudas tiene todos los méritos para convertirse en una de ellas. Y en la mesa de trabajo con el ministro de Turismo, básicamente el resumen de la misma era que la selva era vida y es vida. Y lo que proponemos a través de esta adhesión que solicitamos y vamos a solicitar en todo el país y también fuera del país es justamente promover, defender lo que es la custodia de la vida que está presente en la selva misionera. Y a partir de allí, bueno, distintas ideas que fueron volcándose en esta mesa de trabajo, ya sea desde el aspecto de la educación, de la sensibilización, como también el trabajo, que es el que vamos a llevar adelante, de difundir esta iniciativa entre las distintas organizaciones que trabajan en materia ambiental, que tienen, por supuesto, sus áreas enfocadas en el cuidado de la biodiversidad, el rescate de la flora y de la fauna como valores auténticos e intrínsecos de lo que es la selva en Misiones, y que, por supuesto, que lo vamos a proponer para que puedan adherir a esta iniciativa, ¿no? que nos consideramos muy importante. El trabajo de los guardaparques también aquí, bueno, van a cumplir un rol importante en esta campaña. Sin lugar a dudas, junto a la Asociación de Guardaparques de Misiones, AGUMIS, estamos trabajando con una agenda de temas muy importante, en las cuales se va a sumar también la iniciativa de, bueno, apoyar el voto Selva Misionera, en este caso, y sin lugar a dudas que el rol que tiene el guardaparque dentro de lo que son, bueno, las unidades de conservación que tiene nuestra provincia, los parques provinciales, las reservas privadas, también de cara a la sociedad, son una palabra más que autorizada a la hora de proponer y difundir este voto. Bueno, yo creo que esta es una oportunidad única de unirnos, de buscar fuerza entre todos, porque esto es como hablar de la casa grande de todos, ¿no? Lo que venimos cantando hace tantos años, hace tanto tiempo, es de que la selva es el paraguas que nos cuida y que gracias a la selva tenemos vida, tenemos el agua, que es lo más importante. Es lo que cuando llega el calor, cuando llega el verano y empiezan a bajar los arroyos y uno dice, ¿por qué se secan los arroyos? Y porque desapareció la selva. Es algo muy, ya creo, de conocimiento público, ¿no? Así que bueno, cuando hablamos de darle una relevancia a esto, y bueno, y ahí estamos, firmes y al pie para colaborar y sumar fuerza a que, bueno, este reconocimiento que se merece la selva por tanta biodiversidad, por tanta energía de vida, bueno, se quede en Misiones, ¿no? Claro. Y por ahí el rol de ustedes va a ser un poco hacer entender esto a la sociedad. ¿Crees que la sociedad entiende todo esto que vos describías? Sí, la gente debe recibir el mensaje y si uno humildemente puede colaborar con esto desde un escenario, desde un lugar en donde uno está cantando y hay muchas personas, ya sea en vivo o a través de las redes o de los medios, bueno, uno se siente útil, pero la gente tiene que vivir, tiene que su día a día y bueno, y en algún momento de la semana o de su vida va a pensar en esto, que en realidad es el futuro de sus hijos. Yo creo que es un tema muy profundo, muy concreto y que la sociedad va a acompañar. Y hay que, bueno, desde el teléfono, estamos todo el día con el celular, darle 10 segundos a votar por la selva misionera en el teléfono, creo que puede llegar a ser una ayuda muy grande, ¿no? Es algo así como lo fue Catarata en su momento. También muy importante, teniendo en cuenta lo que representa para nosotros los misioneros de la selva. Representa la vida, cuidar la selva, significa cuidar el agua también. Así que es imposible no ser parte y sobre todas las cosas, desde nuestro espacio, haciendo un fuerte énfasis en la creación de Dios y los misioneros con una impronta aún mayor por el paisaje, por lo que es el verde, el rojo, nuestra tierra, así que se da todo este marco como para que podamos trabajar y ser parte de esta promoción también de nuestro humilde aporte hacia el voto de la selva. ¿Cómo va a ser el trabajo de ustedes, digamos, particularmente desde la iglesia? ¿Ya tienen planificado cómo colaborar? Yo creo que hay muchas formas de colaborar, teniendo en cuenta que quienes asisten a la iglesia también forman parte de distintos ámbitos de la provincia, desde la educación, desde el deporte, desde la tarea barrial, desde la tarea social que realiza la iglesia, así que creo que podemos aportar en muchos sectores. Acá lo más importante es que
Entendemos que esto le va a hacer bien a la provincia, va a generar también que muchas otras provincias o el país esté mirando a Misiones, como ya lo ha hecho en años anteriores, como un lugar y un destino turístico. Así que me parece que es muy bueno involucrarse también en estas cosas. Desde el Consejo, ¿cuál es el universo que manejan ustedes, digamos, o que se relacionan en la provincia? Y la Iglesia, bueno, hace pocos días celebramos un aniversario más de la Reforma Protestante, los 501 años, así que, y creo que durante... ¿Y el universo en el sentido de que son muchos? Sí, totalmente, y nosotros obviamente que hacíamos mucho hincapié, ya que en estos días nos dimos ese espacio para debatir, para reflexionar, y hoy la provincia de Misiones cuenta aproximadamente con 1.300 iglesias evangélicas, y eso nos da la posibilidad de estar en lugares con casco urbano bastante grande y otros lugares muy alejados, en parajes, pero ahí estamos trabajando, y eso también habla de que la iglesia evangélica ha ido creciendo en estos últimos años, y obviamente que también como parte de la sociedad hacemos aporte en todo, y en este caso... Están cumpliendo un rol más que importante hoy. En el interior notaba la cantidad de iglesias que se fueron sumando, y para las familias muchas veces es como una contención. Aquel que no puede ir al psicólogo encuentra contención en la iglesia. Totalmente, nosotros entendemos que más en tiempo a veces donde la crisis golpea, la fe juega un papel fundamental, y en este caso nuestro mensaje apunta a eso, a que la iglesia cumpla ese rol de llevar una palabra de esperanza, llevar una palabra de apoyo y sobre todo seguir pregonando lo que para nosotros es importante, el valor de la familia. Bueno, como vos dijiste, estoy en el rubro hotelero, digamos, de la provincia de Misiones, o sea, somos unos actores directos a este producto, así que vamos a tratar de poner todo nuestro esfuerzo y todo nuestro apoyo para que la gente, para promocionar, para que la gente pueda votar a la Selva Misionera y pueda ser elegida una de las maravillas de la Argentina en lo que es un destino natural. ¿Toma conciencia, bueno, ustedes que están en esto del turismo, de más allá de la importancia de mantener la selva y demás, todo lo que brinda en materia de relax, de turismo y demás, es como está cambiando esto, la gente está viendo como una opción de descanso también? Sí, yo creo que sí. Es más, las nuevas generaciones no es que tienen que hacer un esfuerzo, sino que ya vienen el chip, digamos, lo que es todo esto de conservar y disfrutar, digamos, de la selva. Nosotros, Misiones, la verdad que tenemos un diamante, lo que es, tenemos mucha selva, muchos recursos naturales, agua también, así que tenemos que disfrutar. Yo mismo tengo un emprendimiento en el interior donde hay, la verdad que mucha selva, y cada vez hay más gente que se anima, digamos, a ir a estos lugares, a ir a la selva, a disfrutar, al relax. Y como decís, vos llegás y a las 2-3 horas ya bajaste los decibeles, viste eso que uno viene realmente acelerado, y la selva te ayuda a mucho a esto y a tener un contacto con la naturaleza. Bueno, la idea un poco también es concientizar, más allá de que usted, bueno, obviamente el sector turístico ya está con este chip impregnado, como decís vos, a la gente. ¿Cómo crees que tiene que ser esa campaña? Y bueno, y ahí el rol de ustedes, ¿cómo va a ser? Bueno, obviamente es muy importante la promoción para el voto. Nosotros queremos que la gente tenga en la cabeza, digamos, que conservar la selva es conservar la vida. La selva es pura vida, es como yo digo, es pura naturaleza, pura vida. Así que nuestro rol más importante va a ser la de promoción. Somos un lugar en donde pasa mucha gente por nuestro establecimiento, tanto de Misiones como también de afuera, así que cualquiera puede votar, no solamente los misioneros, sino de cualquier parte del país y del mundo. Puede venir un brasileño y también votar, así que nuestro rol ese va a ser el más importante en la promoción.